Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso Uso de Microorganismos Específicos Benéficos para la Agricultura, Suelo, Agua y Planta. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero agrónomo Raúl Laime Choje desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean obtener la clase grabada, material de estudio, la certificación y demás materiales complementarios, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a estar respondiendo el ingeniero Raúl al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, licenciada. Igualmente, muy buenas noches con todos los participantes. Pues enseguida vamos a estar presentando las diapositivas para iniciar con el curso. Muy bien, una buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos a la institución CIP, en donde vamos a estar hablando sobre el uso de microorganismos específicos benéficos para la agricultura, ¿no? En relación suelo, agua y planta. Bien, antes de iniciar, por favor, me confirman si logran visualizar la pantalla y si logran escucharme el audio, por favor. Sí, ingeniero, se le escucha muy bien y se observa la presentación. Muchas gracias. Bien, bueno, como ya decía la licenciada, pues vamos a tener un espacio, ya un espacio al finalizar el curso, donde que puedan hacer sus preguntas, ¿no? O hacer comentarios respecto al tema. Ya, entonces, vamos a iniciar con el curso, ¿no? Aquí tenemos el tema de este curso, en donde estamos, ¿no?, especificando los temas que se van a tratar. Ingeniero. Sí. Ingeniero, un momentito, voy a reclamar a anfitrión para poder silenciar a los participantes. Ya, de acuerdo, doctor. Listo, ingeniero, ya puede presentar. Ingeniero, no se le escucha. Bien, gracias. Gracias. Muy bien. A ver, una vez más vamos a presentar el curso. Pues hoy día vamos a tratar el tema de uso de microorganismos específicos benéficos para la agricultura en relación suelo, agua y planta, en donde vamos a estar hablando, ¿no?, sobre la importancia de los microorganismos en la salud del suelo, el agua y las plantas. Además, vamos a estar viendo funciones y roles de los microorganismos benéficos en el suelo, ¿ya? También vamos a presentar la importancia de los microorganismos benéficos en la agricultura del agua, ¿no?, para la, ¿cierto?, la calidad del agua para la agricultura. Y
También se va a ver las aplicaciones de microorganismos benéficos en la bioestimulación, ¿no? Y la protección contra patógenos vegetales. O sea, dos cosas, dos puntos que son importantísimos sobre la aplicación de microorganismos benéficos. Y lo otro sería estrategia de manejo integrado de plagas y enfermedades, ¿no? Utilizando microorganismos benéficos. Y también vamos a ver, ¿no?, materias primas para la elaboración de microorganismos benéficos para la agricultura, o sea, cuáles son las materias primas que nos va a servir como un medio de cultivo, ¿no es cierto?, para iniciar, ¿no?, con la elaboración o con la producción de los microorganismos benéficos. A ver, Juan nos dice que no se escucha mucho. A ver, José, ¿ahora me logra escuchar bien? ¿Me confirma, por favor? ¿O es porque por mi micrófono? Un poco opaco, se me escucha, ingeniero. Disculpe, a ver, ¿no logra escuchar? Se le escucha un poco opaco, ingeniero. A ver. Un momento. A ver, ¿ahora me escuchan, por favor? Hola. Sí, se le escucha, ingeniero. Bien, tal vez por el tema del ruido, ¿no?, del ambiente, por el tema de la lluvia. Bien, vamos a continuar. Igual ya voy a tratar de hablar más claro posible para que logren escucharme mejor. Bien. Bueno, hablábamos de las materias primas, ¿no?, para la elaboración de microorganismos benéficos para la agricultura. Ya vamos a entonces conocer las materias primas. Y también vamos a hablar sobre la elaboración de microorganismos benéficos para la agricultura, ¿no?, donde tenemos ciertos, ¿no?, protocolos que tenemos que seguir en la producción de microorganismos benéficos. Y al final vamos a ver forma de aplicación en la agricultura. Muy bien, entonces empecemos por la importancia de los microorganismos en la salud del suelo, el agua y las plantas. Pues, ¿no es cierto? Pues en la agricultura, los microorganismos, ¿ya? Los microorganismos prácticamente pues tienen un papel importantísimo y son de gran utilidad para el desarrollo de cultivos sanos y vigorosos, ¿ya? Y son prácticamente... ¿no es cierto?, imprescindibles para mantener la fertilidad del suelo. ¿Ya? De hecho, los que carecen de lo que es la flora microbiana son suelos pobres, desequilibrados, ¿no? Bueno, en tema de pH, entre otros. Entonces, ahí es donde va a ser necesario, ¿no es cierto?, mantener un aporte constante y, ¿no es cierto?, desmemorado de fertilizantes de síntesis. Y ahí es donde que va a actuar los microorganismos. ¿Ya? Entonces, los microorganismos aumentan la fuente de nitrógeno en el suelo. ¿Ya? Uno es eso, ¿no? Uno de los roles de los microorganismos. Aumentan la fuente de nitrógeno en el suelo. Ya, y pueden aportarla a la planta directamente, ¿no? Ya que tienen la capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera. Y bueno, tenemos microorganismos fijadores de nitrógeno, ¿cierto? Y como también tenemos plantas como leguminosas, pues son fijadores de nitrógeno en el suelo. Entonces, pues esto prácticamente, pues,
por naturaleza, va a producir, ¿no es cierto? Como produce el nitrógeno de la atmósfera, va a producir un aumento también de la biodisponibilidad de fósforo en el suelo. O sea, no solamente va a trabajar en fijar nitrógeno, sino también, ¿no es cierto? Va a aumentar la biodisponibilidad del fósforo en el suelo. ¿Y qué más? ¿Qué más podríamos hablar de los principales efectos de la presencia de microorganismos en el suelo? Pues sería lo siguiente, ¿no? Que mejora de la nutrición vegetal, eso es más que obvio, ¿no? Va a mejorar la nutrición vegetal, ¿no? Y además va a tener una emisión de enzimas de fitohormonas. Vayamos por la mejora de la nutrición vegetal. Pues, como ya hemos mencionado, pues los microorganismos aumentan la fuente de nitrógeno en el suelo o pueden aportarla a la planta directamente, ya que tienen, ¿no?, la capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera. Y gracias a los microorganismos, pues se produce un aumento de la biodisponibilidad del fósforo en el suelo, y esto hecho es debido a las actividades enzimáticas, ¿no?, en la raíz y otros componentes, ¿no? Y estos componentes, pues, transforman el fósforo en soluble en forma disponible para la planta. Así es. Y los microorganismos, ¿no?, mediante la producción de quelantes, como son los sideroforos, lo que son los sideroforos, ¿no?, que ponen disposición, prácticamente ponen la disposición de la planta, ¿no?, planta de hierro. Y los microorganismos del suelo, ¿no?, transforman el hierro del suelo en hierro absorbible para la planta. ¿Ya? Y bueno, y la otra parte, ¿no?, la otra parte es la emisión de enzimas y fitohormonas, ¿no? Fitohormonas. Muy bien. Y bueno, ahí pues tiene la capacidad, ¿no es cierto?, la capacidad de los microorganismos de producir hormonas, ¿ya? De producir hormonas como las gibberelinas, ¿no? Va a producir hormonas. Es de suma importancia, ya, cuando nosotros hablamos de productos químicos o de repente aplicar, ¿no?, hormonas sintéticos, cuando en realidad podemos nosotros emplear microorganismos que producen hormonas, que nos va a ayudar prácticamente en, ¿no?, a mejorar de forma biológica. Y entonces vamos a tener eso, o sea, en la emisión de enzimas, de lo que son las enzimas y fitohormonas. Nos va a producir hormonas como las gibberelinas, lo que es el ácido indol acético, lo que es el lítico, ¿no? Prácticamente, pues, nos hacen unos buenos candidatos para promover la división celular. Y, por lo tanto, pues, la elongación de la parte aérea es radicular de las plantas, ¿no? Y además, los microorganismos emiten enzimas, ¿no?, como la ACC, ¿no?, lo que es la desaminasa, y es que es involucrada, ¿no?, en inhibir la ¿no es cierto?, síntesis de etileno producido ante un estrés, ¿no?, que se ha generado en la planta. Entonces, son los principales efectos, ¿no?, de la presencia de estos microorganismos en el suelo. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, pues, de esta manera, los microorganismos favorecen lo que es la germinación de la semilla. No solamente va a aportar, ¿no?, o va a trabajar en la parte de lo que es la nutrición vegetal, sino también nos va a ayudar, ¿no?, en la germinación de la semilla.
y en el enraizamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos va a ayudar en la germinación y en el enraizamiento de la semilla? Es porque producen hormonas, como ya lo hemos visto, pues producen hormonas, vitaminas y otras sustancias para la germinación y el enraizamiento de la semilla. Es de suma importancia, ¿no? Y además, pues, incrementa la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Y ahí los microorganismos convierten las sustancias orgánicas en nutrientes inorgánicos que pueden ser asimilables por las plantas a través de las raíces. ¿Ya? Y mejoran, ¿no?, la estructura del suelo y las propiedades físicas del mismo, los microorganismos que también participan en la formación de agregados estables de los que depende en gran medida la calidad, ¿no?, la evolución y la conservación del suelo, ¿no?, ya que sabemos que la calidad del suelo no es estable, ¿no?, que depende de diferentes factores, donde una buena estructura y las mejores propiedades físicas, ¿no?, conllevan a grandes beneficios, y no solo en términos económicos, ¿no?, sino menor dependencia de fertilizantes y plaguicidas químicos. Así es. Y, ¿no?, y productividad, que también productividad en medioambientales, que va a ser, ¿no?, menor producción de gases de efecto invernadero. Sí, en realidad, cuando hablamos de productos químicos, no es que está mal en las plantas. O sea, el problema es que nos prácticamente tiene sus efectos en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque son volátiles, ¿no? Y también se pierde por la erosión, entre otras. Y por eso, ¿no?, cuando hablamos de forma biológica, ¿no?, los microorganismos cuando trabajan, van trabajando en función a la necesidad de la planta, ¿no?, de forma simbiosis. O sea, necesita una cierta cantidad. De ahí también la, ¿no?, la flora y fauna microbiana del suelo va aumentando, así como también la planta va desarrollando. Eso es, ¿no?, en relación de suelo, planta y agua, ¿no? Bueno, y además, pues, los microorganismos van a proteger a las plantas frente a, ¿no?, estrés bióticos y abióticos. O sea, vamos a tener estrés de la planta de forma biótico y abiótico, en donde existen, ¿no?, evidencias científicas de que en determinadas circunstancias los microorganismos ayudan a las plantas a superar, ¿no?, estreses bióticos por la acción de seres vivos, grandes, pequeños animales y otras plantas como insectos, bacterias, hongos, virus, nemátodos, entre otros. ¿Ya? Y estrés abióticos, ¿no?, son por las sequías, lo que es la salinidad, la temperatura y luz, que es, ¿no?, cuando nosotros hablamos de lo que es el suelo, ¿no?, tenemos que saber estas características. ¿Ya? Muchas veces solamente conocemos estrés hídrico, siempre, ¿no?, cuando vamos por ahí, ¿no?, vas al campo ahí y miramos, la planta tiene estrés, pero ¿qué tipo de estrés? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué la planta está estresada? Entonces va a ser por las acciones, lo que son bióticos va a ser por la acción de seres vivos, ¿no? Por los seres vivos grandes, así es, como también pequeñas, ¿no? Por el ataque de plagas, por decir, ¿no? Y otras plantas que también, malezas también ocasionan el estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque por la competencia nutricional, por la competencia de luminosidad, la luz, entre otras. Entonces, ahí se genera el estrés biótico, ¿no? Y también por insectos, por las bacterias, hongos, virus, nemátodos, entre otras. Estrés abiótico, ¿no? Por la sequía, ¿no? Estrés hídrico, la salinidad del suelo, las temperaturas, luz, entre otros. ¿Ya?
pesos. Entonces, ahí nos va prácticamente, pues, nos va a ayudar bastante o nos va a proteger a las plantas frente a estos estreses bióticos y abióticos. Por eso es importantísimo los microorganismos en la agricultura. Y además, no, y además controlan, ¿ya? Controlan biológicamente a los fitopatógenos. ¿Ya? Así es. Controlan biológicamente los fitopatógenos, que son, ¿no? Las enfermedades, ¿no? Las bacterias, hongos, pero que son patógenos, o sea, que son malas o un grupo de microorganismos que atacan a la planta. Mientras que también vamos a tener un grupo de microorganismos que son beneficiosos, son eficientes en nuestro cultivo. Entonces, pues no hay duda de que las interacciones de microorganismo entre microorganismo, ¿no? Ya que son en, ¿no? Los fitopatógenos, ¿no? Son los que alteran su fisiología de la planta, o sea, ¿no? Fitopatógenos, la planta. Entonces, para controlar a los fitopatógenos, ¿qué tenemos que hacer? Producir microorganismos entomopatógenos. ¿No es cierto? Entomopatógenos. Entonces, ahí va a haber prácticamente una interacción, ¿no? Microorganismo entre microorganismos. Microorganismos benéficos en microorganismos patógenos, ¿no? Que son claves en el desarrollo y en función de la rizósfera, ¿no? Y que los microorganismos pueden interactuar de manera sinergética, potenciando los beneficiosos, ¿no? Los beneficios para la planta, o por el contrario, de manera antagónica, ¿no? Compitiendo por nutrientes. Eso ya es el control de control biológico de enfermedades que vamos a hacer es a través de esto, ¿no? ¿No es cierto? O sea, por la competencia. Ya, y puede, o sea, porque va a haber una competencia en el tiempo, porque también estos microorganismos necesitan ser nutridos, ¿no? Alimentados. Entonces, cuando tenemos microorganismos benéficos, una buena población, ya van a alimentarse más, ¿no? Y dejando, ¿no? Controlando a los microorganismos patógenos a que no se propaguen más, a que no aumente la población de estos patógenos. Eso es, ¿ya? O también, ¿no? Por espacio de colonización de los microorganismos. Lo que es, ¿no? Entonces, bueno, lo que es los microorganismos, pues, se va a producir o van a producir enzimas extracelulares, ¿ya? Se va a producir enzimas extracelulares o sustancias, ¿no? Antimicrobianas. ¿Ya? Así es. O sea, hay tres formas o va prácticamente nos va a ayudar a controlar de patógenos de tres formas. Por competencia en nutrientes, por producción de enzimas extracelulares o sustancias antimicrobianas. Estas sustancias, o sea, deja, ¿no? Como una capa para que prácticamente microorganismos patógenos, para que no, ¿no es cierto? Para que no se establezcan en esta, digamos, si hablamos de raíz de la planta o salud de la raíz, ¿no? Salud de la raíz de la planta, donde de repente los microorganismos benéficos han producido las sustancias antimicrobianas, entonces ya no se va a dar o ya no se va a desarrollar en esta parte los microorganismos patógenos. Entonces, ¿no? Los microorganismos que interactúan de manera sinergética sobre otros microorganismos patógenos de la planta, indirectamente, pues, benefician el desarrollo de la misma, ¿no? Desde el punto del
de vista sanitario. Entonces, tenemos que hablar de control biológico de enfermedades, que es decir, el manejo racional y dirigido de microorganismos para proteger las plantas frente al ataque de bacterias, hongos, nematodos, entre otros. Así es. Muy bien. Y aquí seguimos, ¿no? Las funciones y roles de los microorganismos benéficos, que ya lo hemos visto, pero igual vamos detallando más para tener más información sobre esto, ¿no? Muy bien. Entonces, una de las funciones o roles, ¿no?, que incrementa, ¿cierto? Los microorganismos incrementan la disponibilidad de nutrientes para las plantas, ¿no? Como los microorganismos que convierten las sustancias orgánicas, escuchen, ¿ya? Convierten las sustancias orgánicas en nutrientes inorgánicos, ¿no? Que pueden ser asimilables por las plantas a través de las raíces. Así es, o sea, sí o sí, las sustancias orgánicas, ¿no?, tienen que pasar a ser sustancias inorgánicas para que pueda ser asimilado, ¿no?, por las plantas. Y así, de esta manera, ¿cierto?, va a mejorar la estructura del suelo y las propiedades físicas del mismo. Y se preguntarán, pero mira, ingeniero, si la sustancia orgánica se va a pasar, ¿no?, se va a convertir en inorgánico, entonces, ¿cuál es el chiste, ¿no?, de yo poder aplicarlo con nutrientes inorgánicos? Pasa que cuando nosotros aplicamos los nutrientes inorgánicos, o sea, por las condiciones ambientales, factores que se presentan, como ya les decía, lo que genera es lo que es el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque son volátiles, aparte se pierde por la erosión, entre otras. Mientras que cuando nosotros lo abonamos o fertilizamos el suelo con sustancias orgánicas, no pasa eso, sino no afecta, no produce efectos de gases invernaderos, no se pierde por, ¿no?, por infiltración. Claro, hay una mínima, porque son las sustancias orgánicas como un colchón, ¿no?, que más bien retiene la humedad, además mantiene población, ¿no?, población microbiana del suelo. Entonces, ¿qué pasa? Que las sustancias orgánicas no se convierten en inorgánicos por la acción de los microorganismos y no produce, pues, ese efecto de gases invernaderos porque convierten estas sustancias orgánicas solamente lo necesario como para que pueda ser aprovechado por la planta. Un siglo. O sea, no es que ya una cierta cantidad y ya. No es así. Sí, es como una fábrica que produce, ¿no?, según la demanda nutricional de la planta. Por eso son simbiosis, ¿no? Los microorganismos y la planta trabajan de forma simbiótica. Eso es. Eso es, ¿no?, la explicación sobre esto, ¿no? Porque muchos por ahí dicen, ¿no?, que, pero sí, sí o sí tiene que ser, ¿no?, tiene que convertirse en inorgánico para que pueda ser asimilado por la planta, ¿no? Pero es que es lo necesario, nada más. Eso es. Ya entonces, de esta manera, pues, mejora la estructura del suelo y las propiedades físicas del mismo. Las bacterias, pues, obtienen de las plantas moléculas esenciales para su desarrollo y a su vez proporcionan a las plantas nutrientes, minerales y fitohormonas que promueven el crecimiento vegetal. Pues es decir, ¿no?, establecen una interacción donde las plantas y las bacterias se benefician mutuamente, ¿no? Esto es. Entonces, pues los microbios beneficiosos del suelo desempeñan funciones fundamentales como el ciclo de nutrientes, la descomposición de los residuos de cultivos y la estimulación del crecimiento de las plantas. Y si bien el papel de microbios para mantener la salud del suelo y contribuir, ¿no es cierto?, al rendimiento de los cultivos, que es claro, ¿no? Y el componente biológico del suelo es extremadamente difícil de observar y gestionar. Y numerosas especies vegetales de interés agrícola
establecen pues simbiosis con microorganismos edáficos, ¿no? Tal es el caso de los microorganismos promotores del crecimiento vegetal, los cuales proporcionan grandes beneficios, ¿no? Beneficios debido a que ayudan a disminuir el uso de exceso de fertilizantes, de pesticidas utilizadas en la producción. Bien, además, pues en el cuerpo de agua, de manera natural, van a habitar microorganismos. En la mayoría de ellos son benéficos, ¿no? Pero que algunos también que nos causa enfermedad a la planta o incluso a nosotros, las personas, la humanidad, ¿no? Entonces, los microorganismos más comunes que pueden vivir naturalmente en los cuerpos de agua son, ¿no?, virus, bacterias y protozoarios. Y estos tienen, ¿no?, una función, por ejemplo, en la agricultura, la importancia en el agua, ¿no?, en el uso de agua en la agricultura es que los microorganismos benéficos ayudan al reciclaje de nutrientes en el agua, ¿ya? Ayuda al reciclaje de nutrientes, por lo que es fundamental entender que no todos los microorganismos son dañinos. Así es. Y eso es la importancia de los microorganismos, ¿no?, en agua. Muy bien. Ahora sí veamos, ¿no?, las aplicaciones de microorganismos benéficos en la bioestimulación y la protección contra patógenos vegetales. Donde vamos a iniciar, empezar hablando de esta parte. Sobre los efectos y la importancia del uso de los bioestimulantes en la sostenibilidad de los cultivos, que es muy diferente, ¿ya? Por ahí dirán, ¿no?, bioestimulantes y biofertilizantes, que son muy diferentes. Y muchos también se equivocan por ahí. Biofertilizantes es porque es un fertilizante biológico, ¿no? Fertilizante biológico. Ahora veamos que es un bioestimulante, o sea, no es fertilizado, o sea, no es que vas a fertilizar. No puedes reemplazar a biofertilizante con el bioestimulante, más bien tendrías que trabajar con ambas, con el producto bioestimulante y como también con el producto biofertilizante. Y veamos el por qué. Vamos detallando el entonces, la importancia del uso de los bioestimulantes. Bien, pues los bioestimulantes, ya los bioestimulantes se utilizan cada vez más en la agricultura convencional, ya, y se puede utilizar, ¿no?, en la agricultura ecológica y que ayudan a mejorar las prácticas de producción y mejoran los rendimientos y calidad de cultivos. Y los bioestimulantes, ¿no?, colaboran en la síntesis y la absorción de nutrientes fundamentales, ¿no?, como fitohormonas y las proteínas. Pues esto prácticamente lo consiguen gracias a sus quelantes naturales que desbloquean el suelo y facilitan la asimilación por las plantas y mejoran la asimilación de abonos foliares, ¿no?, que reduciremos el impacto de productos fitosanitarios como los herbicidas. Así es. Entonces, ¿qué es bioestimulante? ¿No? Bioestimulante actúa o colabora en las síntesis, ¿no?, y la absorción de nutrientes fundamental. Eso es. ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Cómo actúa? Pues los bioestimulantes actúan sobre el vigor de la planta y no tienen acción directa sobre enfermedades y plagas. Y son prácticamente pues son complementarios a los fertilizantes agrícolas y productos fitosanitarios. Así es. ¿Ya? Y el uso de
bioestimuladores permiten un mejor aprovechamiento de los aportes de fertilizantes tradicionales, ¿no? De esta manera, reduciendo su aplicación. Se reduce, pues, el riesgo por el exceso de nutrientes y fitosanitarios en el medio ambiente, teniendo cosechas más sanas. ¿Ya? Y los modos de aplicación pueden ser tanto en la parte aérea de la planta como a nivel de las raíces, y bien en el propio del suelo o mediante el agua de riego. ¿Ya? Muy bien. Y cada bioestimulante puede estar formulado para provocar, ¿no?, efectos distintos en el tipo de cultivo u otro, ¿no? Y sus utilidades son diversas según las necesidades de cada momento del cultivo. Donde prácticamente, pues, va a incrementar la tolerancia de los cultivos para superar los estreses abióticos. Así es. Esos son los, ¿no?, los bioestimulantes. ¿Qué más? Además, facilita o va a facilitar la asimilación de nutrientes, lo que es la translocación y su uso. ¿No? ¿Qué más? Mejorar la eficiencia del metabolismo de las plantas, que mejora a su vez los rendimientos del cultivo y la calidad. Y mejora la calidad de los frutos, ¿no? Incremento en azúcares, color, tamaño, fruto, entre otras. Y mejorar la fertilidad del suelo, especialmente mediante el fomento de desarrollo de microorganismos del suelo. Y regula la cantidad de agua en las plantas. Favorece la conservación y cuidado del suelo, ¿no? Y los bioactivadores, ¿cierto? Pues favorecen el crecimiento y la formación de las plantas durante todo el ciclo del cultivo, desde la plantación hasta la cosecha. ¿Ya? Bien. Y las plantas, ¿no? Y las plantas, durante su crecimiento, ¿no?, se enfrentan a situaciones adversas que afectan, ¿no?, o pueden afectar a su crecimiento, y a la vez que se vuelven más propensas a enfermedades, que son situaciones de estrés en las plantas. Y las situaciones que provocan, ¿no?, este estrés son prácticamente, pues, ¿no es cierto?, lo que son las temperaturas extremas, ¿no? Eso, o sea, lo que provoca el estrés van a ser temperaturas extremas. ¿Qué más? Creo que hemos visto ya también, ¿no?, la salinidad del suelo, bióticos y abióticos, ¿no?, enfermedades, plagas, trasplantes, sequías pronunciadas, heladas, podas, uso de herbicidas e insecticidas. O sea, todas estas situaciones va a provocar estresa la planta. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Y aquí tenemos el uso de los bioestimulantes en la rizósfera. Ya tenemos el uso de bioestimulantes en la rizósfera. Bien. Entonces, la rizósfera es la región del suelo, así como podemos ver en la fotografía, ¿ya? Es la región del suelo ocupada por las raíces de las plantas, ¿no?, que constituye un ambiente favorable para el desarrollo de microorganismos, como las bacterias, hongos y otros, como nematodos, ácaros, insectos, entre otros. Encontrándose en esta zona, ¿no?, mayoría, o zonas mayores cantidades que el resto del suelo. Y la rizósfera no presenta una alta concentración de nutrientes como exudados procedentes de las raíces, como carbohidratos, ¿no?, que son fuente de energía para, ¿no?, para los microorganismos que se encuentran alrededor. Entonces, esto a su vez no protegen a las raíces de organismos patógenos y solubilizan minerales, haciéndolos más asimilables. Así es. Entonces ahí tenemos las raíces y las rizosfera, ¿no? La aplicación de bioestimulantes.
modo de aplicación y los beneficios. Los bioestimulantes podemos aplicar, ¿no?, a través de foliar, ¿no?, aplicación foliar a las hojas, ¿no?, aplicación en post cosecha, por ejemplo, después de la cosecha. También se puede hacer, ¿no?, tratamiento de las semillas, ya con bioestimulantes, ¿no?, para evitar la producción de microorganismos que causa pudrición, entre otros. También nos ayuda bastante. También aplicación en riego y la aplicación al suelo. Ya son las formas de aplicación o modo de aplicaciones de la aplicación de bioestimulantes. ¿Y qué beneficios nos da esta aplicación de bioestimulantes? Primero, ¿no?, incrementa la tolerancia a estreses abióticos, ya como por salinidad, sequía y por baja a altas temperaturas, ¿no?, como encharcamiento en el suelo. Y lo segundo, pues mayor crecimiento y calidad nutricional, ¿no? Facilita la asimilación de nutrientes en la translocación, eso mejora a su vez los rendimientos del cultivo y la calidad, ¿no?, precocidad en la floración. Mejora la calidad de los frutos, incremento en azúcares, color, tamaño y fruto. Ya, y en la post cosecha. Pues en post cosecha, cuando hacemos la aplicación en tratamiento de semillas, nos va a dar mejor vida útil. Ya, mejor vida útil. Aumento de valor nutricional, ¿no? Mejor calidad de almacenamiento. ¿Qué más? Mejorar la fertilidad del suelo debido al desarrollo de microorganismos del suelo. Se regula la cantidad de agua en las plantas, ¿no?, cuando hacemos la aplicación de riego por aplicación de suelo, ¿ya? Y favorece a la conservación y cuidado del suelo. Eso es. Ya es, entonces, la aplicación de bioestimulantes. Ahora sí, veamos el control biológico de plagas en la agricultura, ¿no? Donde se va a hacer, ¿no?, el control biológico de artrópodos, que son insectos y ácaros. Y como ya les decía, estos microorganismos vamos a determinarlo como entomopatógenos. Entonces, los microorganismos o los entomopatógenos son microorganismos que ocasionan infecciones a los insectos y ácaros, ¿no?, a la plaga, y ocasionan la muerte, ¿no?, la muerte de la plaga. Ahí tenemos entonces especies biocontroladores más comunes de los hongos, bacterias, virus y nematodos. Veamos primero lo que son los hongos, que el primero tenemos Beuveria vaciana, el primer biocontrolado a base de hongos. Después tenemos Beuveria brugniarte, ¿no?, lo que es el Lecanicillium licani. Y en bacterias tenemos Bacillus thuringiensis, ¿no?, y virus baculovirus, y los nematodos como Sternumena y lo que es el Ether or habitus. Ya son entonces especies controladores que son entomopatógenos. ¿Y cómo controlan, no? Aquí tenemos entonces cómo controlan a los patógenos. Los patógenos ya son como patógenos que va a controlar a los artrópodos. Tenemos, por ejemplo, aquí el efecto de Beuveria vaciana, ¿no? Empieza a producirse en el cuerpo del insecto y forma, ¿no?, un color blanco, algodonoso, que es, ya está en producción de micelios, ¿no? Estos son micelios del hongo de Beuveria vaciana. Y poco a poco se produce, al final causa la muerte, ¿no? Causa la muerte del agente, ¿no es cierto?, plaga. Y en esta parte tenemos Bacillus thuringiensis, que igualmente va a matar a la, ¿no?, a la plaga, causando alteraciones fisiológicas de su sistema digestivo del insecto. Y los virus entomopatógenos, lo que es el baculovirus, también
produce como un cáncer por todo el cuerpo, ¿no? Finalmente matándolo definitivamente. Y los, lo que es el Heterohabitis, los bacteriopora, ¿no? Que también causan, ¿no? Estas enfermedades o alteraciones, ¿no? Fisiológicas en el cuerpo de la planta. Muy bien. Y tenemos el control biológico de enfermedades de plantas. Voy a empezar, ¿no? Por empleo de microorganismos, ¿no? Ya, empleo de microorganismos como ABC, ¿no? ACB. Así vamos a abreviarlo. Entonces, que compiten, ¿no? O afectan, ¿cierto? Negativamente a los patógenos que ocasionan enfermedades de plantas, reduciendo, ¿no? La incidencia o severidad. Entonces, los microorganismos benéficos ejercen una acción de antagonismo sobre los patógenos de las plantas. Entre esos organismos se encuentran, ¿no? Los hongos, los virus, las bacterias, los nematodos. Ya, y aquí tenemos los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos por competencia por nutrientes. Ya, competencia por nutrientes. Creo que también ya lo hemos hablado anteriormente. Ahora hablemos de lo que es el parasitismo, que también va a ser por parasitismo. Creo que por competencia de nutrientes está bien clarísimo, ¿no? De que los microorganismos benéficos se alimentan de los nutrientes que hay en el suelo, dejándoles sin alimento a los microorganismos patógenos. Finalmente, haciendo un buen control, un buen trabajo. ¿No es cierto? Y lo otro, otro mecanismo es por parasitismo. Por ejemplo, tenemos de forma parasitismo, tenemos Trichoderma harshianum, que infecta los hongos, ¿no? Como por ejemplo a Fusarium, ¿ya? Como a Fusarium y lo que son los nematodes, ¿ya? Y patógenos de las plantas. Y también tenemos otro parasitismo, Pochonea, ¿no? disculpen, tenemos Pochonea lamidosporia, ¿sí? Lo que es el Paisilomices, lo que es el Lilacinos, ¿no es cierto? Que infecta pues a los huevos de nematodos. Ya son parásitos, entonces son parasitismos. Y también tenemos de mecanismo antibiosis, ¿ya? Antibiosis, ¿no? Es la producción de sustancias que tienen efectos negativos sobre las plantas. Ejemplo, bacilos, ¿no? Los bacilos SP y lo que es el Trichoderma. Ya, entonces esto nos va a ayudar bastante como antibióticos. Y inducción de resistencia, que también es utilizado, ¿no? Lo que es el Trichoderma. Muy bien, aquí por ejemplo tenemos el control biológico de enfermedades como parasitismo, lo que es el Trichoderma, que ha infectado, ¿no? Que ha infectado a Meloidomigne SP, que es una enfermedad también, ¿no? Eso es. Muy bien. Y lo que es el control biológico de enfermedades, seguimos ya con lo que es el micoparasitismo. Igualmente, Trichoderma SP parasitando a Lacioreplodia teobromae, lo que es el teobromai. Ya ahí igualmente, mira, cómo causa, ¿no? El micoparasitismo, entrando, enraizándose en el cuerpo de este, de esta especie que es patógeno, ¿no? Eso es. Muy bien, y tenemos, ¿no? Si nosotros queremos producir microorganismos benéficos, ¿no es cierto? Tenemos que tener los requerimientos nutricionales o saber los requerimientos nutricionales de los microorganismos. En este caso tenemos los requerimientos nutricionales de los hongos, ¿no? Para su producción. Bueno, lo que va a necesitar, ¿no? Como materias primas o materias necesarias van a ser, ¿no? Lo que son los macroelementos esenciales, ¿no? Para su medio de producción. Carbono, nitrógeno y fósforo. Y hay los microelementos esenciales, como lo que es el azufre, que constituye aminoácidos, azufradas,
y vitaminas. El potasio y el sodio, que son reguladores osmóticos intracelulares. Y el magnesio, que participa como regulador de diversos procesos metabólicos, como la cadena respiratoria, el hierro, que es esencial como donador o aceptor de electrones en los procesos celulares, incluyendo el sistema citocrom, que participa en el transporte de energía química, la respiración aeróbica y metabolismo exudativo de los compuestos sinobióticos, y el calcio, que participa en mitosis celular y estimula la formación de esporas. Ya como lo que es el zinc, manganeso y cobre son esenciales también para la actividad de algunas enzimas lignolíticas, como las oxidasas, y además aporta pigmentación a las esporas. Las vitaminas que necesitas, ¿no? Son, pues, las vitaminas son compuestos orgánicos que funcionan como enzimas o son parte de ellas, ¿no? Catalizando importantes reacciones químicas del metabolismo de los hongos. Y todos los hongos necesitan vitaminas, aunque los requerimientos pueden variar entre especies e incluso entre cepas. Y algunos hongos pueden sintetizar, las vitaminas a partir de fuentes nitrogenadas o minerales, pero no todas las especies las producen en cantidades suficientes para alcanzar su crecimiento óptimo, por lo que es recomendable la adición de estos compuestos al medio de crecimiento, y especialmente la tiamina, lo que es el vitamina B1, ¿no? Ya que su deficiencia afecta, el aprovechamiento de los azúcares y la actividad lignolítica del organismo, y biotina, ¿no? Lo que es el riboflavina, piridoxina, lo que es la vitamina B6, y ácidos pantoténicos y ácido fólico, que son otras vitaminas importantes que requieren los hongos, ¿no? Para su crecimiento. Así es. Muy bien. Bien, continuamos. Muy bien, ya tenemos la composición y preparación de medio de cultivo. Ya tenemos la composición de preparación de medio de cultivo para la producción de los microorganismos. Pues los medios de cultivo son una disposición de nutrientes que permiten aislar y cultivar microorganismos, ¿no? En este caso, los hongos, ¿no? En el laboratorio. Dependiendo de los elementos que incorporemos en el medio de cultivo, ¿no? Los microorganismos que podrán variar su morfología y comportamiento fisiológico. Entonces aquí tenemos, ¿no? Los diferentes, ¿no? Diferencias morfológicas aquí en placas Petri presentadas por los micelios de hongos en producción in vitro. ¿Qué tenemos? Los hongos entomopatógenos, ¿no? De diversos medios de cultivo. Ya aquí, de diversos medios de cultivo. Y aquí ya tendríamos la formación de zonas concéntricas de una cepa de bolitos SP, que está cultivado en el laboratorio, ¿no? Entonces, todo esto es el procedimiento de la producción, ¿no? De cómo se tiene que trabajar, ¿no? Así es. Muy bien, y la reproducción de los microorganismos, ¿no? O su ciclo de vida y tipo de aislamiento es a través de reproducción asexual y sexual. Cuando hablamos de reproducción sexual, se va a hacer por a través de lo que es la fisión, gemación, que tenemos que tener en cuenta, y lo que es la formación de esporas. Eso es el procedimiento. Primero empieza por la fisión, gemación y formación de esporas, ya por reproducción asexual. Ahora, por reproducción sexual, ¿no? Se tiene implícito el intercambio de lo que es la información genética entre los individuos considerados como parentales y entre los diferentes grupos de los hongos, que pueden observar una gran cantidad de pequeñas variaciones en los sistemas de reproducción. ¿Ya? Y sin embargo, pese a la diversidad, se podría decir que la reproducción sexual en los hongos presentan tres eventos fundamentales. Lo que es el plasmogamia, ¿no? Plasmogamia, que se refiere a una unión de micelios
haploides y compatibles. Y después pasa a lo que es la cariogamia, ¿no? Función de los núcleos de diferentes micelios, lo que genera un breve estado diploide. Y finalmente lo que es el meiosis, que es la división de los cromosomas que generará nuevamente núcleos haploides, ¿no? Haploides. Eso sería entonces el procedimiento de reproducción sexual. Muy bien, esto es lo que hemos visto. Lo mismo, ¿no? Estructuras, ¿no? Reproducción asexual y reproducción sexual. No por, va a empezar, ¿no? Por las esporas, cuando es reproducción asexual, estructura de productoras, micelio, germinación. Mientras que en reproducción sexual va a pasar, ¿no? Por etapa de lo que es el heterocariótica, después cariogamia, meiosis, germinación y lo que es el plasmogamia. Ya entonces ahí tenemos el ciclo de vida de los basidiomicetos como bueno, y también es de suma importancia hablar sobre la producción masiva de los hongos antagonistas. ¿Ya? Bien, en donde se tiene que hablar, ¿no? En la producción de masiva de los hongos por separio y cómo, cuál es el procedimiento. En separio, pues, la etapa de separio comprende por el aislamiento del hongo, ¿no? Tenemos que aislar, ¿no? Después se tiene que hacer la obtención del cultivo puro, obtención de nuevas cepas, conservación de cepas, mantenimiento y la reactivación. En la producción, ¿no? Por la etapa de producción comprende por la producción en medio líquido, en medio de cultivo, ¿no es cierto? Lo que es la inoculación e incubación de medio líquido. La inoculación e incubación del sustrato, ¿no? Del sustrato que hay que hacerlo ya después, una vez que ya sea producido en placas PET en laboratorio, ¿no? Para multiplicarlo en un suelo, en materia orgánica, su proceso de secado y su conservación. Eso es. Muy bien. Ahora sí, gracias. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Se abría. Por favor, adelante. Muy bien, tenemos un comentario en chat. Andrés nos dice, ¿puede dar ejemplo de los biocontroladores más comunes como puede ser las mariquitas y sus beneficios sobre el control de pulgones y ácaros? Bien, prácticamente hoy día hemos hablado, el tema de hoy día es, ¿no?, el uso de microorganismos específicos benéficos para la agricultura del suelo, agua y planta. Por favor, hay que entender bien el tema, o sea, estamos hablando de uso de microorganismos, más no estamos hablando tal vez de control biológico en la agricultura. Cuando hablamos de control biológico en la agricultura, ahí sí vamos a hablar, ¿no?, de los biocontroladores, que son enemigos naturales, ¿no?, con lo que son los predadores, parasitoides, y los lo que son los nematodos y los entomopatógenos. En este caso hemos visto todo lo que tiene que ver con microorganismos. Ahora con mariquitas y todo eso ya son biocontroladores que son enemigos naturales, ¿no? Que es insectos, ¿no? Que no son microorganismos. Eso es. Ya en otro tema, más bien Andrés. Sí, buenas noches. Te escuchamos, adelante. ¿Cuánto sale el curso todo? El curso de hoy día, de lo que se ha dado hoy día, o quiere una especialización o diplomado. Algo más. Yo digo que esto es como una inducción. Correcto. Sí, entonces, ¿cuánto saldría en sí lo más? Yeah. Sí, son como, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de este tema, sí podemos hacerlo como 4 o 5 módulos. Estaríamos hablando un aprox de, ¿no?, con la coordinadora, el precio hay que coordinar, ¿no?, aprox de, si es en soles, 100 soles aproximadamente, ¿no? Ahí tiene sus precios, no pueden revisar, no es por cada clase. Esto es un curso nada más, no es una especialización, pero hay que comunicarnos a los números que aparecen en la pantalla que
No, ellos se encargan de todo lo que tiene que ver con temas de costos y todo eso. Ah, ¿Te okay. parece? Sí, entonces trae Sí, tu ahí están número. los números. Sí, ahí están los dos números. Al WhatsApp pueden escribir. Okay, listo. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, bueno, no habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso. Más bien, muchas gracias a todos y las personas, ¿no?, que van a solicitar la certificación, materiales de estudio y las clases grabadas del curso. Hay que comunicarnos, ¿no?, a los números que aparece en la pantalla. Generar una consulta. Adelante. Yo veía que la aplicación de los bioestimulantes puede ser tanto de forma foliar como al suelo. Con Correcto. respecto a la aplicación de hongos entomopatógenos, que mencionaba ahí que podría ser tanto como para Fusarium o otras para algunos tipos de plagas, la aplicación de estos hongos entomopatógenos podría ser de igual manera, tanto al suelo como al área foliar. Disculpe. Correcto. Correcto, pero va a ser más eficiente la aplicación al suelo, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de lo que son patógenos, de los microorganismos patógenos, están en el suelo en forma de esporas. Y de ahí empieza a producirse después por el, ¿no? Por el, la manipulación del mismo personal, el uso de herramientas. De repente un manejo sin desinfectar herramientas, lo infectamos a la planta, ahí se desarrolla. Siendo más eficiente la aplicación de forma edáfica, ¿no? Al suelo, pero también sí se aplica de forma foliar a la parte, a todo en general, ¿no? La biomasa en realidad. Gracias, señor. Igual, gracias. Bien, muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Las personas que van a solicitar, ahí tenemos los números. Que tengan muy buenas noches.